Bienvenidos a Teleconsejos Médicos, la voz de los especialistas de la salud en televisión. Esta semana nos encontramos con el doctor Feliciano Juan Ortiz, oftalmólogo. Díganos, doctor, ¿qué son las cataratas? Bien, las cataratas es la opacidad del cristalino. ¿Por qué se opaca el cristalino? Bueno, se opaca por la edad, porque todo el mundo vamos a tener cataratas. Eso es la catarata senil. Y hay cataratas también en niños, se presenta en niños, en jóvenes, no hay edad para la presentación de las cataratas, pero la más común es la catarata senil, que es por el tiempo, por las enfermedades sistémicas como la diabetes. También la otra causa es el sol, el sol con la luz ultravioleta, nuestros ojos, llega al ojo y se va opacando, se va dañando nuestro cristalino. Y por eso uno ve poquito a poquito, va viendo menos. O sea, es el envejecimiento normal del cuerpo. También nuestro ojo se va envejeciendo. Y ese es un signo de envejecimiento de las cataratas. Bien, las cataratas, como le mencionaba, se puede presentar a cualquier edad. Por traumatismos, por infecciones, por golpes. Y también hay por enfermedades como la rubiola, como la sarampión, por ingesta de sustancias tóxicas. ¿Qué tipo de tratamientos y tecnologías utilizan para corregir este problema? Bien, afortunadamente tenemos la tecnología ha ido desarrollando y ahora nos permite hacer una cirugía de catarata muy limpia. Doctor, ¿cómo se pueden prevenir las cataratas? Bien, eso de prevenir las cataratas. Como ya mencioné, todo el mundo vamos a tener cataratas, ¿verdad? Y que conforme pasa el tiempo, nos vamos envejeciendo y eso hace que baje nuestra visión y se formen estas cataratas. Se pueden prevenir con buena alimentación, cuidarnos del sol, porque hay que recordar que la capa de ozono ha disminuido y entonces la luz entra más directo y nos afecta más. Esa es una forma de protegerse y evitar que se nos forme la catarata en forma prematura. Protección del sol. Y la otra, como había mencionado, la buena alimentación. Por último, doctor, ¿podría recordarle a nuestros televidentes la dirección para que lo puedan venir a visitar? Estoy ubicado en la calle Aquiles Cerdán 646, Colonia Rovirosa, cerca de la Laguna de las Ilusiones, y nuestro teléfono son 354-3250, la LADA 993. ¿Problemas en su dentadura? Un equipo de profesionales le espera en el Centro de Atención Odontológica. Ortodoncias, prótesis, endodoncias, cirugías, atención a problemas de encías y huesos, trabajos garantizados que además puede pagar en abonos. Su sonrisa y salud bucal lo merece. Le esperamos a un lado de la taquería El Matador, Centro de Atención Odontológica. Nos encontramos con el doctor Ángel Oropesa. Díganos, Doc, ¿qué es la diarrea en los niños? Bueno, la diarrea como tal es la presencia de evacuaciones líquidas en más de 3 ocasiones en 24 horas. Estas pueden ser de causas desde virales, bacterianas, por parásitos y algunas veces por infecciones virales, entre otras. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen los niños cuando presentan esta enfermedad? Como consecuencia principal tenemos lo que es la deshidratación. Y la deshidratación nos puede llevar a problemas de desequilibrio hidroelectrolítico. Dicho de otra forma, es la pérdida excesiva de agua y de sales que existen en el organismo, como son sodio y potasio. ¿Cuáles son las medidas que deben de tomar los padres cuando se presenta esta enfermedad? Bueno, en número uno,
darles vida a suero oral. Ya es un suero de mucha calidad para este tipo de problemas. Número dos, que no pierda la oportunidad de ingerir sus alimentos. Si el niño lo están lactando, que siga con su lactación. Si ya es un niño más grande, pues sus frutas, sus verduras. Por último, doctor, ¿podría recordarle a nuestros televidentes la ubicación para que lo puedan venir a visitar? Claro, con mucho gusto. Estamos aquí de lunes a viernes en la clínica DOC. Nos encontramos enfrente al Hospital del Niño. Pues ya lo saben, el doctor Ángel Oropesa los espera. Terminamos una emisión más de Teleconsejos Médicos. Nos vemos el próximo sábado a través de la señal de televisión tabasqueña o las 24 horas a través de TVNET Tabasco, la nueva forma de ver y hacer televisión.